Ahora sí pasamos a nuestro último orador. Es totalmente aplicado a lo que es deporte y a lo que es vuelta después de la lesión, lo que es tecnología también aplicado a lo que es deporte, así que para mí es súper interesante. Ah, Luciano, tengo que leer tu CV. Sí, está por acá, mira ese. Bueno, es magíster Luciano Tomaghelli, licenciado en actividad física y deportiva, magíster en ciencias con enfoque de biomecánica en la Universidad de Calgary en Canadá. Fue consultor del Instituto Canadiense de Deporte en el área de biomecánica y análisis de performance. Actualmente es gerente general para Catapult Sports en Latinoamérica. Muchas gracias, Maga. Bueno, gracias por la invitación. Lo bueno de quedar el último, que queda poca gente, y poca gente me critique, que haga preguntas, así que, nada, bienvenidos al Polo Norte también. A ver, dale. Para que yo tenga frío, porque tiene que hacer frío acá adentro. Bueno, como lo dijo Maga, vamos a charlar un poquito de lo que es la utilización de la tecnología GPS aplicada específicamente en un caso de estudio para la vuelta al campo post una lesión muscular. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el control de carga y la tecnología, algunos fundamentos científicos en el breve tiempo que tenemos, cuál es la aplicación de entrenamiento y el caso de estudio. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de carga, es todo estímulo que rompe la homeostasis. Nuestro cuerpo está en un estado de equilibrio constante, cuando nosotros aplicamos un estímulo que tiene que tener ciertas características, a eso lo llamamos carga. ¿Sí? Hoy en día hay un paradigma que se entiende que hay una carga óptima en cuanto al estado físico de un equipo, la performance y el nivel de lesiones que voy a tener. ¿Sí? Hago una aclaración, más que nada me voy a referir a deportes de conjunto en esta presentación. ¿Sí? Por lo tanto, que entrenar más no quiere decir que nuestra performance vaya a ser mejor, y entrenar más también probablemente nos lleve a tener lesiones de índole musculares predominariamente. ¿Sí? Un poquito de contexto, en el fútbol profesional específicamente, en la temporada 2014-2015 de la Champions League, se registraron 914 lesiones, 43% en situación de entrenamiento y 57% en situación de partido. De estas 914 lesiones, 40% fueron lesiones musculares en equipos de élite de Champions League. Otro estudio que se realizó longitudinal a lo largo de 13 años en la Premier League nos mostró un incremento del 4% año a año en las lesiones de isquiotibiales. Coincidentemente también hay un estudio que fue en el mismo periodo de tiempo donde se mostró que el volumen de distancia recorrida por los jugadores en los partidos de la Premier se mantuvo igual, pero lo que cambió fueron las acciones a alta intensidad. ¿Sí? Lo que nosotros nos referimos como carrera de alta intensidad, eso fue lo que se modificó. Entonces algunos autores y científicos del deporte asocian este incremento de lesiones isquiotibiales con el aumento de la intensidad. ¿Sí? De todas formas, cuando hablamos de alto rendimiento, hago esta excepción. Hacer ciencia en alto rendimiento es muy complicado, muy complejo, porque siempre tenemos un N muy reducido y un contexto que cambia un montón y un montón de cofactores que se meten en la ecuación. ¿Sí? Uno de los problemas más grandes en cuanto a las lesiones musculares es que las recidivas, o sea, las lesiones que se vuelven a producir post-lesión, tienen un 12 o un 30% mayor de ausencia. ¿Sí? O sea, nos produce hasta un 30% más de tiempo de ausencia de ese jugador por una recidiva. Entonces, cuando hablamos del monitoreo del control o el control de la carga, tenemos tres ejes medulares que tratamos de enfocarnos. El primero es optimizar el rendimiento deportivo, conocer cuáles son las demandas de la competencia, para después armar nuestra planificación que se ajuste mejor a esas demandas de la competencia. ¿Sí? El segundo punto es el regreso al estado físico. Una vez que un jugador se lesiona, ¿cómo nosotros podemos traer de vuelta a su estado de forma y de vuelta a la competencia a ese jugador a través de tener métricas objetivas? Y el tercero es el manejo del riesgo de lesiones. Hablamos de manejo de riesgo y no de prevención de lesiones, porque prevenir lesiones es bastante complicado y hay que tener una bolita de cristal. Pero lo que sí podemos hacer es manejar ese riesgo y mitigar ese riesgo. ¿Sí? Estos son los sensores con los que trabajamos nosotros en Catapult. Son unos sensores de este tamaño. Acá tengo uno en la mano, ya que somos pocos. A ver. Yo lo había agarrado. No, en la mano no tengo. Bueno, lo tenía. Ahora si lo encuentro se lo muestro. Es bastante pequeño el sensor. El jugador o el atleta lo usa poniéndose una especie de corpiño en el torso. Y en la parte de atrás ustedes van a ver un bultito, que ese es el sensor. El sensor tiene un GPS, un acelerómetro y un giroscopio y un magnetómetro. En función de dónde viene el dato, es que clasificamos, por decirlo de una manera, las variables que obtenemos. ¿Sí? Si el jugador está utilizando una banda polar
hoy en día ya tenemos también pecheras con lo que es frecuencia cardíaca integrada, podemos obtener todas las variables del índole cardiovascular que llamamos de carga interna. Cómo está respondiendo nuestro sistema fisiológico frente a un estímulo. ¿Sí? Después, cuando hablamos de las variables locomotivas, nos referimos a todas las variables derivadas del GPS, donde hay un cambio de posición. Y eso nos va a dar el volumen, el recorrido y también la intensidad. Cualquier métrica de volumen, sea la distancia total recorrida, la distancia total alta intensidad, cuando las miramos en función del tiempo, las podemos categorizar como la intensidad. ¿Sí? Y por último tenemos las variables de carga mecánica, de índole externa, que es lo que nos referimos al player load, que es básicamente una sumatoria de aceleraciones. Si nosotros ponemos un GPS en un atleta, y el atleta en el lugar está saltando, el GPS nos va a decir que no está haciendo ningún tipo de trabajo. Sin embargo, si tenemos un acelerómetro triaxial, utilizando el acelerómetro podemos ver que hay una carga. ¿Sí? Cualquiera de estas variables, si nosotros los miramos con relación al tiempo, podemos tener la intensidad. ¿Sí? Esta es una breve clasificación y algunas de las variables que se pueden ver. Hay más de 600 variables, para que tengan una idea, que se pueden analizar dentro de un software de casi cualquier GPS hoy en el mercado. Recientemente, con la aparición de estas tecnologías que nos hacen muy fácil poder medir qué es lo que hace un atleta todos los días, han salido ciertas publicaciones. Tim Gavett es uno de los autores más populares en esta área, que propone este concepto de carga aguda, carga crónica, actualmente siendo muy discutido y criticado el concepto en sí. Los invito a que por ahí lean los trabajos de Impelletseri con respecto a las críticas del concepto de carga aguda, carga crónica. Pero lo que propone Gavett es que cualquier incremento de la carga en cuanto al volumen mayor al 15 o 20% semanal incrementa el riesgo de tener una lesión muscular. Por más que nosotros analicemos los trabajos de Gavett, que son en fútbol australiano, donde tienen 12 semanas de pretemporada, donde tienen ciertas condiciones, etcétera, que sabemos que la externalización de ese trabajo a nuestras realidades puede ser compleja, esto tiene sentido desde los principios de entrenamiento. ¿Sí? De los principios de entrenamiento, que nos dice, uno de los principios de entrenamiento es el principio de adaptación y de a poco ir construyendo la carga. Porque si nosotros de un saque, de pronto de correr un volumen semanal de 10 kilómetros, pasamos a 20, 30, 40, es muy probable que empiece a haber lesiones. ¿Sí? Entonces, esto tiene sentido, no sé si este es el número mágico o no. ¿Sí? Pero es un concepto ampliamente adoptado por la industria, este concepto de carga aguda, carga crónica. ¿Qué nos está mostrando también la literatura científica? Que, por ejemplo, aquellos jugadores que durante su entrenamiento semanal son expuestos al 95% de su velocidad máxima, por lo menos una vez en la semana, tienen menos probabilidades de tener una lesión muscular que aquellos jugadores que se exponen al 85% de su velocidad máxima. ¿Qué quiere decir esto? El entrenamiento de la velocidad durante la semana, o exponer a los jugadores a la velocidad durante el entrenamiento semanal, tiene una función preventiva, si se quiere decir. Y esto también, por supuesto, con todas las limitaciones de externalizar estos estudios, tiene sentido. ¿Por qué? Porque el músculo se adapta. Y si yo tengo un equipo de fútbol, o un equipo de rugby, o un equipo de hockey, y durante la semana trabajan espacios reducidos de 5 metros por 5 metros, el músculo se acostumbra a determinadas tensiones, a determinados momentos dentro de la curva de fuerza-velocidad, y cuando exponga al músculo a tensiones que no está acostumbrado, se va a romper. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Algo muy interesante que surgió a partir de un estudio de la Premier League es que el consenso hoy en día para el retorno a la competencia post-lesión de isquiotibiales es que el jugador llegue a su velocidad máxima de sprint. ¿Sí? El consenso ya no es, ¿cómo te sentís? ¿Te duele rango de movimiento? No, no. Hoy el consenso es, ¿qué es lo que puede hacer funcionalmente el jugador? Y hace unos años tuvimos la chance de traer al médico del West Albion, que es un club ahora de segunda, y le hicimos esta pregunta, específicamente, le dijimos, post lesión de isquiotibiales, ¿cuál es el factor número uno? Y el médico nos dijo, mirá, el factor número uno que miramos nosotros es la velocidad máxima alcanzada en el GPS. Porque el 5 minutos, porque el jugador me puede mentir, el jugador puede estar diciéndome que no le duele, pero si le duele, te garantizo que no va a hacer el sprint. Si funcionalmente está reducido, no va a poder hacer. Entonces, vamos al caso de estudio. ¿Sí? Esto fue una distensión muscular grado 2 del recto anterior, ¿sí?
recto anterior acá del cuádriceps, es un músculo que generalmente duele cuando uno arranca. ¿Sí? Cuando uno va a hacer una aceleración, es cuando generalmente duele el recto anterior. Este es el perfil que tenemos de la jugadora previo a la lesión, y esta información es muy importante para después planificar el trabajo de vuelta al campo. ¿Sí? Lo que les estoy mostrando acá es una evolución de las métricas de distancia recorrida y distancia de alta intensidad a lo largo de toda su rehabilitación. ¿Sí? Su primera fase fue una rehabilitación de gimnasio, donde no hizo campo. Luego empezó con las sesiones de rehabilitación de campo, donde el PF dirigía, ¿sí?, la rehabilitación. Fíjense que en un momento la jugadora llega a los 7.000 metros, está por encima de su promedio de partido. ¿Sí? En esta sesión en particular, la jugadora no manifiesta ningún tipo de problemática ni nada por el estilo. ¿Sí? Cuando, sin embargo, las métricas de GPS se habían disparado significativamente. Ahora, en esta sesión en particular, ¿sí?, la jugadora empieza a manifestar dolor. ¿Por qué? Porque lo que se disparan son las aceleraciones y las desaceleraciones. Y esto fue 15 días posterior a la lesión. El kinesiólogo y el preparador físico decidieron dejar a la jugadora hacer la entrada en calor. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros libramos el contexto a lo aleatorio? Es que se disparan estas métricas porque salimos de un ambiente controlado. ¿Se entiende? Toda la rehabilitación la venían haciendo el PF y el kinesiólogo. Apenas la meten en situación de juego a la jugadora, ahí es donde se disparan las aceleraciones y desaceleraciones, y eso es lo que le genera dolor a la jugadora. Automáticamente, ¿qué hacen? La vuelven a traer al ambiente controlado. ¿Sí? Y ven ahí cómo las aceleraciones y desaceleraciones disminuyen, y la jugadora vuelve a estar en un estado de confort, y a poco la vuelven a llevar a esas situaciones de juego. Y van a volver a ver cómo se disparan las métricas. A las 3 semanas la jugadora está jugando. Lo importante con esta cuestión es tener un perfil completo, ¿sí?, y tener un perfil previo a la lesión para poder saber relativo a qué es mucho o es poco lo que esta jugadora está haciendo. ¿Y por qué es tan importante tener perfiles individualizados? Les muestro este ejemplo práctico de un equipo de primera división de rugby. Si nosotros comparamos la velocidad máxima de un jugador obtenida en la sesión, la comparamos al promedio del equipo, nos dice que alcanzó el 88% de la velocidad máxima. ¿Sí? Eso es la velocidad máxima que alcanza el jugador versus el promedio del equipo. Ahora, si lo comparamos al promedio de la posición, nos da 93%. Y si lo comparamos versus el promedio individual, nos da el 97%. Por eso es que es clave tener datos individualizados de cada jugador para poder hacer estas vueltas al campo. Porque no es lo mismo mirar el promedio de un equipo que de una posición que de un jugador individual. ¿Sí? Podríamos estar subestimando o sobreestimando considerablemente la carga. Les muestro otro trabajito que hicimos con las inferiores de Vélez. Lo que hicimos básicamente fue ver, bueno, determinar la velocidad máxima es súper importante, pero muchos PFs y científicos del deporte hoy sacan la velocidad máxima de partido. El problema es que nosotros sabemos que la velocidad máxima de partido depende del contexto técnico-táctico. Hay puestos donde no se da el tiempo y espacio para que un jugador alcance velocidad máxima. Normalmente un atleta necesita entre 30 y 40 metros para alcanzar su velocidad máxima. Entonces lo que hicimos fue, lo que hicimos fue testear a los jugadores en un test de 40 metros lineal y testear a los jugadores de 10 partidos, sacamos la velocidad máxima de ese jugador. Y vimos una diferencia a favor del test promedio de menos 0,4 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, el test favorece a la velocidad máxima en casi medio kilómetro por hora. Que eso es un montón, porque son 1.8 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, en 30% de los jugadores, la velocidad máxima fue mayor en el test, en el 60% de los jugadores fue mayor en el test, pero igual hubo un 30% de los jugadores que la velocidad máxima fue mayor en el partido versus el test. Y ahí es donde entra el factor psicológico de cuando uno toma un test a un jugador, muchas veces no están dando el 100%. ¿Sí? Por eso decimos que para determinar la velocidad máxima uno tiene que tratar de tener los dos variantes para poder contrarrestar. ¿Sí? Entonces, algunas conclusiones. ¿Sí? La necesidad de obtener perfiles objetivos de carga para poder hacer un seguimiento acorde. Establecer estas situaciones de control versus situaciones de juego. En cuanto nosotros introducimos el patrón de juego, todo se controla. Siempre que hay un PF o un kinesiólogo al lado, es fácil controlar el volumen, la distancia, la velocidad,
las aceleraciones, pero en cuanto metimos la pelota, las cosas se complican, ¿sí? La especificidad de la carga, en cuanto a qué es lo que vamos a hacer con ese jugador en particular, y la individualización de los datos para ese jugador, ¿sí? No es lo mismo comparar versus equipo, versus posición, etc. Y perdón, me refería a especificidad también con esto que le mostré antes, del ejemplo de velocidad máxima en situación de juego y situación de analítica. Lo que hacemos nosotros como entrenamiento compensatorio son pasadas de 40 metros y después pasadas de 40 metros pero con una situación de juego, a competir con el compañero. ¿Eso qué hace? Mete la competencia y nos garantizamos que tenemos un factor psicológico-emocional dentro de la pasada. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. Cualquier info extra, acá está mi correo. Muchas gracias, Luciano. ¿Alguna pregunta para Luciano? No. Dos preguntitas cortitas. Una con respecto al Polar, ¿lo usan solamente para medir frecuencia cardíaca o estiman gasto energético con eso y demás? Y la segunda, así ya, como contestar las dos, si pudieron analizar en el hecho de la jugadora de hockey, ¿qué pasó que después nunca pudo volver a tener la mejor performance que había logrado? Nunca llegó al valor tope máximo que mostró cuando lo largaron a entrenar. Tu primera pregunta, a través del Polar no, pero a través de un concepto de potencia metabólica se estima un gasto energético. Es probablemente tan impreciso como tirar un dado de 12 caras al aire y ver de qué lado cae. Es mucho más, hay métodos mucho más precisos, válidos y repetibles que eso, ¿sí? No, que yo sepa no se usa el Polar. Sí, hoy se está analizando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sistemas que permiten meterse dentro de eso. Sí te puedo decir que de los ciento y pico de clientes que tenemos nosotros, menos del 10% mira frecuencia cardíaca. Ya hoy no les, algo que no les interesa. Tienen tantos datos de la parte de locomotiva y mecánica que no les interesa. A tu segunda pregunta de por qué se disparó, voy a volver al gráfico un segundo. ¿Sí? Ese entrenamiento que vos ves acá, el PF quiso hacer un trabajo de pasadas. Y lo interesante es que hizo mayor volumen que lo que hizo en cualquier partido, pero no le dolió el recto anterior. Le dolió cuando hizo las aceleraciones y desaceleraciones, que es lo que le venían controlando. En cuanto metieron el elemento, eso se dispara. Pero el trabajo de volumen, que eran pasadas de 1000 metros, no le molestaba, porque era carrera continua a velocidad constante. Ahora, en cuanto le hiciste acelerar, frenar, eso es lo que le molesta al recto. ¿Sí? Y donde la jugadora ha acusado dolor. Exactamente. Exacto. Acá lo que hizo el PEP, mirá, te cuento igual, no hubo intervención sobre la vuelta al campo. Lo interesante fue que dijimos, hagamos la vuelta al campo como siempre, no intervengamos con los datos. Lo interesante fue que el PF dijo, le voy a dar el volumen de partido. Y no estuvo muy lejos, ¿entendés? Porque querían ver si estaba para jugar. Por eso después la dejaron hacer la entrada en calor con Pablo y Bocha, en un ejercicio que ellos asumían como de baja intensidad. Pero en realidad tuvo un porcentaje muy alto de aceleraciones y desaceleraciones, arriba del 100% de partido, que ese es el problema del ambiente descontrolado. ¿Sí? ¿No? Bueno, muy bien, y gracias a los que se quedaron hasta el final, gracias a los que vinieron durante todo el transcurso, espero que hayan sacado datos interesantes. Ah, acá apareció el aparato. Era muy pequeño. Bien, ese es el GPS con todos los datos. Bueno, espero que haya sido como el puntapié inicial para intercambio de impresiones profesionales y que, bueno, sean disparadores de ideas también estos encuentros. Muchas gracias y cerramos por hoy.